Sol, Chiqui, me encuentro con Carlos Latapí, quien está precisamente estrenando una exposición que se llama Sacrificio Maya, una exposición fotográfica que se encuentra aquí en la Fundación Sebastián, en Patriotismo 304, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar? Y bienvenido a Dolce, Chiqui, es la primera vez que me toca entrevistarte, Carlito. Qué privilegio, gracias, gracias por venir al espacio. Pues estamos aquí del 2 al 11 de agosto. Y pues estamos hablando del tema de los mayas, ¿no? De lo que eran las jerarquías de su vestuario y pues una interpretación hasta el punto que nosotros vemos como muy acertada de cómo eran los mayas. O sea que no tiene nada que ver con el fin del mundo y todo lo que está pasando, o sí, digo, fuera de la cámara me estás diciendo sí y no, o sea, ¿cómo está? ¿O sí o no? Lo que pasa es que los mayas, haz de cuenta, ahorita está muy nombrado, ¿no? Que se acaba el 21 de diciembre de 2012, se acaba el mundo, no. Para los mayas se acababa una era, su tiempo era un engranaje, y ese engranaje hasta ahí se acaba, ¿no? Entonces, por eso toda la gente interpreta que se va a acabar el mundo, pero no, se acaba el tiempo. Y los mayas, como eran unos grandes astrónomos, eran los observadores número uno del cielo, hicieron que este engranaje del tiempo tuviera hasta esa fecha se acabara, ¿no? Por ejemplo, hace una semana fue el año bisiesto, o sea, un día bisiesto que los mayas casi nunca tenían, que era un día de reflexión, pero hace 4 días, ¿no? Entonces, estamos como en ese engranaje del tiempo como para poder mostrarnos al mundo y que la gente sepa y entienda que nuestros mayas es una cultura que ya quisieran muchas naciones tener. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la exposición? Digo, ¿y de cuántas fotografías consta también? Pues mira, nos tardamos alrededor de 2 meses de trabajo intenso, de concepto como 2 años, porque no estábamos seguros en qué momento sacarla, pero decidimos que ahorita en el 2012 era una buena época. ¿A quiénes podemos ver en todas las fotografías de Sacrificio Maya principalmente? Digo, eres muy reconocido por los artistas que siempre estás fotografiando, pero modelos, pero en sí, ¿a quiénes son? La sorpresa es que son puros amigos míos, que creyeron en el proyecto, que saben que el mostrarse de nuestra cultura hace, ¿no?, que este proyecto sea muchísimo más rico. La única actriz que tenemos es Aline Manero, que es una actriz joven, muy guapa, muy destacada, pero los demás son amigos míos y gente muy, muy cercana a mí. ¿Quién te ayudó en todo lo que es el stylist? Obviamente maquillaje, peinado, vestuario, coordinación, todo. En toda la información, pues evidentemente mi Alecita de mi corazón, Ale Cruz, que ella es mi recopiladora, mi inspiración. Entonces con ella nos ponemos a estudiar y ya después de estudiar vemos, ¿no?, cómo vamos a hacer las imágenes, desarrollamos el styling, ¿no?, y el tipo de fotografías entre los dos y pues al final somos un equipo pequeño, pero pues creo que el resultado es bastante grande, ¿no? ¿Qué quieres darle a entender a la gente con esta exposición? Digo, a lo mejor cada quien entiende lo que quiere entender. Pues mira, primero que es el tiempo de ellos, de los mayas, ¿no? Y que tristemente los mexicanos no sabemos valorar lo que es nuestro, ¿no? La polémica de Armando Mahfouz, ¿no? O sea, somos un país que no sabemos respetar las jerarquías y yo lo único que quiero es que con esta serie de fotografías nos demos a respetar creativamente dentro del mundo. Esta exposición va a dar la vuelta por el mundo y va a mostrar ese México que se nos está olvidando mostrar. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias y bueno, pues no se pierdan obviamente la exposición de Carlos Latapí, Sacrificio Maya 2012. En la Fundación Sebastián, Patriotismo 304. Vale la pena que vean este mundo maya. Bueno, pues me encuentro con Luis Gatica, quien también está pues presenciando la exposición de Carlos Latapí, Sacrificio Maya. Bienvenido a Dolce, Chic Luis. Y a ver, platícame, ¿qué significa para ti el hecho de venir, ver la exposición de Carlos y Sacrificio Maya? ¿Qué es para ti? Yo nunca había visto una muestra de nuestra cultura maya, por lo menos la parte de América Central, la que nos toca a nosotros, como esta, una muestra llena de creatividad, llena de luz, mostrada de una forma diferente, no la clásica, ¿no? Más atractiva. A mí me gustó mucho y las que más me gustaron fueron las de... Creo que no sé si es láser, las que parecen como neón,
que están sensacionales, sensacionales. ¿Qué piensas de que Carlos se haya preocupado, obviamente, por mezclar lo que es pues nuestra cultura y plasmarlo a través de fotografías? Independientemente de que Carlos siempre nos sorprende con cada imagen que él toma, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que la creatividad de Carlos es muy amplia. No sé si en algún momento llegue a tener algún tope. No un fin, no un tope. Él tiene una creatividad brutal. Continuamente se está alimentando de cosas nuevas, de propuestas nuevas, y las mezcla con lo que él tiene de creador, ¿no? De creativo. Entonces, siempre se agradecen este tipo de muestras, este tipo de arte. También mencionaban hace rato que el medio artístico no nada más es alfombras rojas, glamour, frivolidad, maquillaje y etcétera, ¿no? También es esto. Y Carlos es un artista. ¿Has tenido oportunidad de trabajar con Carlos, que te haya tomado algunas fotografías y que digas cuál es la experiencia de trabajar con él, si has tenido la oportunidad? Fíjate que sí, hace muchos años, muy al principio de mi carrera, y de ahí como que hicimos una gran amistad, y aunque no nos veamos, cada vez que nos vemos con mucho cariño, con mucho afecto. Es un gran tipo, es un gran ser humano, pero sobre todo es un gran profesional. Yo soy actor, entonces, si yo te contara cómo me costaba trabajo antes pararme enfrente de una cámara de foto, fíjate, tener una sesión fotográfica, para mí era, yo iba a sufrir. Y hasta que él me dijo, haz lo que quieras, relájate, muévete como quieras, yo te sigo. Yo dije, ¡ay! En ese momento te das cuenta que así solté una carga que traía encima, ¿no? ¿Tus proyectos, Luis, dónde te pueden ver? ¿O estás en alguna novela ahorita? Mira, en este momento me invitaron a hacer una actuación especial en Amor Bravío. Y estoy muy contento, me he reencontrado con amigos muy queridos. Bueno, pues ahí ya lo pueden ver. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues ya tienen la impresión de un actor a través de la lente de Carlos Latapí. Bueno, me encuentro con Carmen Muñoz, que también está presenciando precisamente la exposición de Carlos Latapí, Sacrificio Maya. Bienvenida, Carmen, a Dolzchik. Y a ver, cuéntame un poco cuál fue tu impresión de ver la exposición de Sacrificio Maya. Mira, me dio muchísimo gusto porque a Carlos Latapí tenía muchísimos años que no lo veía, y gracias a la tecnología nos contactamos por medio del Twitter. Lo empecé a seguir y ahí fue que nos contactamos y me invitó, y bueno, dije feliz de la vida porque va a ser una buena oportunidad para verlo. Porque siempre me ha gustado mucho su trabajo. Él me hizo una sesión de fotos hace como unos 7-8 años, una cosa así, y me encantaron, pero le perdí la pista mucho tiempo. Entonces ahorita ya hice el recorrido por la exposición y me gustó mucho. Creo que tiene el sello característico de Carlos Latapí. ¿Cuál fue la fotografía que más te marcó, así como que es como tu tipo de fotografía? Hubo como tres que me llamaron mucho la atención, no recuerdo el nombre, pero una era toda azul, una modelo toda azul, y las que están como en color neón, que tienen negro y colores neones, esas como que me llamaron mucho la atención. Ahora, Carmen, ¿dónde te pueden estar viendo? Por ahí andas haciendo unas cápsulas en el canal 11 de lo que son las Olimpiadas. Así es, estoy los viernes en Diálogos, haciendo el programa de temas de pareja. Y sí, ahorita por los Juegos Olímpicos estoy haciendo un programa que se llama Reporte Londres. Son 15 minutos de notas muy ágiles, muy rápidas, donde pasamos la agenda de los mexicanos en Londres, los resultados, el medallero. Y pues la verdad que estoy feliz de la vida porque ya había hecho Reporte Beijing, había hecho Juegos Panamericanos y ahora estoy haciendo Londres. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias y bueno, no se la pierdan. Ya nos está diciendo que en Diálogos y ahorita en lo que son las Olimpiadas, bueno, esos 15 minutos que tiene de las cápsulas. Muchísimas gracias. Bueno, y también está con nosotros Patricio, quien está presenciando lo que es el Sacrificio Maya de Carlos Latapí. Bienvenido, Patricio, a Dolzchik. Y a ver, platícame, ¿qué significa para ti este Sacrificio Maya? Pues mira, el que Carlos Latapí se haya dado tiempo para de alguna manera representar bajo su visión como fotógrafo todo lo que tiene que ver con la cultura maya y hoy tan en boga y tan comentado de esta teoría de que los mayas
proponen de que a finales de este 2012 iba a haber una catástrofe o algo que se acercara hacia el fin de una era, pues es bien interesante porque no es común además que un fotógrafo que está muy ubicado ante la gente en el mundo de la moda o de las reinas de belleza haga una fusión de nuestra riquísima cultura, la cultura de los mayas que nos pertenece y que nos hace a muchos sentirnos orgullosos y de alguna manera nos da identidad, ¿no? Y el trabajo que tú ves en su visión, en sus fotografías, desde diferentes ángulos y aristas, es pues muy interesante. Hay unas fotografías espectaculares, muy bien logradas. ¿Cuál fue la que más te llamó la atención que dices, bueno, esta tengo que tenerla? Es una especie de, con la coloración entre verde y negro, con una chica mirando de frente a la cámara y un fondo como una sombra fantasmagórica que a mí fue la que más me llamó la atención. Patricio, ¿dónde te puede ver la gente, tus proyectos, qué andas haciendo? Yo empecé hace apenas algunos meses, en marzo, un programa de televisión de entretenimiento. Me da la oportunidad nuevamente de estar en contacto con el público a través de la pantalla. Estamos en cable. La gente nos puede ver a través del sistema Dish MBS Televisión, Canal 52 MX. Estamos trabajando de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. El programa se llama Tu Casa TV. Muchísimas gracias, Patricio. Y nosotros continuamos aquí en la exposición de Sacrificio Maya. Bueno, y está con nosotros Paco Contreras, quien ahora estás como modelo en la exposición de Carlos Latapí de Sacrificio Maya. Como siempre, un gusto tenerte en Dolce Chic. Y a ver, platícame, ¿cómo fue ese acercamiento que tuviste con Carlos que te dijo, a ver, Paco, quiero que hagas un sacrificio maya? Bueno, primero que nada, Carlos es mi amigo hace muchos, muchos años, desde que yo empecé mi carrera como productor de moda. Lo admiro desde entonces, nos hemos apoyado y sumado proyectos desde hace muchos años. Ya estuve con él en el de Colores Humanos, donde nos desnudó a todo el mundo. Y ahora que me invitó a este, le digo, yo no tengo nada de maya, Carlos, pero es divertido el hacer esta sinergia donde el trabajo y el arte que tiene Carlos Latapí, pues lo sumamos. Yo no soy modelo, pero somos creativos todos los que nos dedicamos a esto y surgieron cosas padres. Por ahí anda una donde me tuve que embarrar todo primero de chocolate y luego cubrirme con tierra para parecer maya. Me gusta el resultado, me gustaron muchísimo los colores, me gustaron las texturas, me gusta mucho la iluminación que maneja Carlos Latapí, entonces creo que el objetivo se logró. Digo, como creativo y como coordinador que eres, ¿hasta dónde te dejó involucrarte, Carlos, de decir, a ver, Paco, haz de tu shooting lo que tú quieras? ¿O de plano te dijo, no, nosotros te vamos a hacer todo el stylist? No, él me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, estuve investigando y vi que se cubrían mucho de lodo, vi que usaban un arete que se ponían aquí de madera y me pegué dos aretes, que en realidad son aretes, y me los pegué en la nariz. Lo del cubrirme de lodo fue como muy raro, estaba, la tierra era como abono, tenía palitos, tenía basura, tenía miles de cosas y olía muy raro. Pero, y ahora entiendo cómo se sienten las modelos cuando las hacemos hacer y ponerse cosas que a lo mejor no lo entienden, pero el resultado final es lo que importa. Paco, ¿ahora qué andas haciendo? Te vimos muy activo, estuviste en lo de Tuxpan, Fashion Weekend, ¿no? Mira, hay un nuevo proyecto que surgió que se llama Tuxpan Fashion Weekend, que se va a hacer en diferentes estados, y ahora estoy haciendo un proyecto muy similar en Zacatecas, también que se va a hacer en varios estados de allá del norte. Entonces hay mucho trabajo. Me voy a Chiapas ahora con Nuestra Belleza, que hace 5 años que hago Nuestra Belleza. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias y ya tienen la impresión de un modelo de Sacrificio Maya. Fue un sacrificio ser modelo, pero lo disfruté. Bueno, y me encuentro con Aura Zapata, quien está encargada de una sección muy importante en un canal de Dish, que ahorita nos vas a estar platicando acerca de tu sección, de lo que estás haciendo. Pero primero que nada, platícame, ¿qué sentiste al ver la exposición de Carlos Latapí, Sacrificio Maya? Mira, me encanta que ahorita que estamos viviendo esto del fin del mundo, él pueda aprovechar este momento para enseñar lo que era la moda en ese tiempo prehispánico y que salga de aquí para todo el mundo, que todo el mundo se dé cuenta de nuestras raíces, ¿no?
¿Cuál fue como que la foto que te marcó, que te hayas identificado a lo mejor? Me encanta la foto de la chica del penacho que está aquí atrás, que es, yo creo que la que más me gustó, como la identidad, el sentimiento, las plumas, toda esa fuerza, ¿no?, de los mayas. Ahora, platícanos acerca de la sección que tienes en el programa, es el canal 52 de Dish, ¿no? ¿Cuál es ese espacio que tienes, que es como el que le da el toque? Mira, es en el canal 52 MX, es MBS Dish, y mi sección está dentro de un programa que se llama Tu Casa TV, y es un programa de revista que está a las tardes de 6 a 8, y mi sección, digamos, es de los miércoles, y hablo un poco de turismo. Me voy a turistear por todo México, a los pueblos mágicos, San Miguel de Allende, Guanajuato, a enseñar casi como lo mismo que hace la Tapí, ¿no? Enseñarle al mundo nuestro México. ¿Qué días te pueden ver a ti? Me pueden ver los miércoles entre 6 y 8 de la tarde en Canal 52 MX. Bueno, pues ya tiene también la impresión de Aura precisamente de lo que para ella significó el ver la exposición de Carlos Latapí, lo que es el sacrificio maya. Bueno, y me encuentro con Arturo Chávez, quien es un muy buen amigo de Carlos Latapí, que también se encuentra aquí viendo la exposición de Sacrificio Maya. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Dolls, chica Arturo. Y a ver, platícanos de lo que has visto de la exposición de Carlos, qué te ha parecido. Carlos siempre nos anda sorprendiendo, ¿no?, en cuestión fotografía, pero ¿qué te ha parecido en especial esta exposición que está haciendo? Fíjate que me ha gustado mucho. Al final de cuentas, como dices, Carlos es Carlos, tiene una creatividad muy grande, tiene una forma muy diferente y muy especial de ver la foto, la fotografía. Y creo que cada una de estas fotografías que estamos viendo hoy es diferente a tu trabajo que ha hecho anteriormente. Y eso, al final de cuentas, como que se ha reinventado.